La sentencia de Wu Shang En en Mundo Audiolibros. Aquella noche en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Sheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Sheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar, y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón. Y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: ¡Cayó del cielo! Wei Sheng que había despertado, lo miró con perplejidad y observó... ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Esto fue la sentencia de Wu Sheng-en, el mundo audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias.